Cadete, bienvenido al equipo de rescate de Griffin Rock. Tenemos un reporte que la hija y el colega de Doc Green, Frankie y profesora Baranova, están atrapados en una isla. Un hombre llamado Coronel Quarry sabe dónde están, pero no nos dirá a menos que Doc Green le construya 5 robots de dinosaurios. Mis Rescue Bots se están transformando en formas de dinosaurios para ir a la isla y rescatar a Frankie y la profesora Baranova. Vámonos a la sede del equipo de rescate inmediatamente y ver lo que puedes hacer para ayudar. En la sede del equipo de rescate, los Rescue Bots se están preparando para su misión. Heatwave escanea un modelo de un Brachiosaurus que contiene ADN de dinosaurio auténtico. Él se transforma en un Dinobot. Chase escanea un estegosaurio y se transforma. Su nueva cola está cargada de electricidad. Boulder se transforma en un triceratops y pisa fuerte sobre la tierra, enviando ondas de choque. Blades escanea un modelo de un pterodáctilo, pero no puede transformarse en un Dinobot. Él está confundido. ¡No puedo transformarme! Ahora Blades ni puede transformarse en su forma de helicóptero. Optimus consuela a Blades, diciendo que con tiempo podrá transformarse de nuevo. Hacerse cargo de nuevas formas puede afectar tus habilidades de transformación. Debes mantenerte tranquilo. Es hora de ayudar a los Rescue Bots a practicar sus nuevos poderes. Toca en cada dron volador que ves. Así se hace, Rescue Bots. Ahora muéstrenme lo que pueden hacer. A veces tendrán que trabajar juntos para resolver el problema. Parece que nuestros nuevos Dinobots están listos para la acción. Blades se enfurruña en el muelle de carga. Él piensa que arruinó el plan porque debería ser el quinto Dinobot. ¡No es bueno! ¡Nunca me transformaré de nuevo! ¡Y he arruinado el plan! Cody cree que puede ayudar echando un vistazo al interior de la cabina de Blades. ¡Tal vez algo vino suelto! ¿Quieres que busque debajo de tu tablero? En ese momento, los drones del Coronel Quarry llegan y recogen a los Dinobots. Heatwave manda a Blades que se esconda. Trata de parecerte más como Terra o lo que... Los drones de Quarry transportan a los Dinobots, Doc Green y Cody, quien todavía está dentro de Blades, de vuelta a su isla. Doc Green pregunta a Quarry sobre Frankie y Profesor Baranova, pero Quarry no le dice dónde están. ¿Dónde está la Profesora Baranova y dónde está mi hija? Quarry quiere vender a los Dinobots, pero él insiste en que Doc Green repare el bot pterodáctilo primero. Puedes verlos después de que pruebe mis mercancías. Te aconsejo que termines el último pronto. Quarry deja a Doc Green solo para reparar a Blades. Ahora pueden empezar a buscar a sus amigos. Frankie y la profesora Baranova podrían estar en cualquier lugar. Si tuviéramos algún tipo de dispositivo termodirigido, podríamos encontrarlos. Cody sugiere que utilicen algunas gafas de caza de Quarry para encontrar a Frankie y profesora Baranova. Quarry dijo que podrías utilizar lo que estaba en ese hangar. Mientras tanto, Quarry prueba a los Dinobots operativos enviando una avalancha hacia ellos para mostrar lo que pueden hacer. Optimus Prime rescata a Chase del desprendimiento de rocas, pero él se enterró en su lugar.
Optimus está en un lío. ¿Cómo pueden los Dinobots liberarlo debajo de la pila de rocas? Tan pronto Optimus está libre, Quarry envía un dron especial para atrapar a los Dinobots en un campo de éxtasis. Ahora necesitan ayuda también. Por suerte, Frankie y profesora Baranova trucan a los drones de Quarry y escapan solos. Dime exactamente cómo funciona tu holorreloj. Utilizan el holorreloj de Frankie para superar a los drones y empezar a buscar ayuda. Frankie y profesora Baranova se reúnen con Doc Green, quien estaba usando las gafas de caza de Quarry para encontrarlos. ¿Cómo se escaparon? Porque somos impresionante. Y exponencialmente más impresionante cuando trabajamos juntos. Ahora que todos están seguros, es tiempo para rescatar a los Dinobots y capturar al coronel Quarry. Cody y los otros encuentran a los Dinobots, pero descubren que Quarry los ha atrapado utilizando un gran dron. Parece que el dron más grande ha atrapado a los dinosaurios en algún tipo de campo de éxtasis. Cadete toca el botón rápidamente para ayudar a Blades a volar. ¡Vamos! 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 Blades es el último Rescue Bot. Él recoge su valor y es capaz de transformarse en su forma de pterodáctilo. Blades se abalanza hacia los muelles y destruye el dron que detenía a sus compañeros. Toca el campo de éxtasis para liberar a los Dinobots para que puedan detener al coronel Quarry. Ahora que están libres, los Dinobots detienen rápidamente a Quarry. Ahora él no puede causar más problemas. Gracias a la cooperación del equipo de rescate, Frankie y profesora Baranova están seguros, y los Dinobots también. Bien hecho, Rescue Bots, y gracias, cadete. El fin.